Hola amigo, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y bueno, ya es jueves y ya tenemos a nuestra querida amiga Chelsea en la galería. Y bueno, vamos a hacerle una previta aquí en el Hero Trial, a ver qué tal. Estamos claros que ella, su fuerte no va a ser arena, por supuesto. Entonces, vamos a hacer unas pruebas aquí, pero no es lo ideal porque creemos que ella va a estar muy buena para jefes, ¿no? Jefe semanal, jefe de gremio. Tal vez para las ruinas, los jefes que necesitan daño sobre tiempo. Y es difícil probar eso aquí, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Entonces vamos a revisar rápidamente el kit de ella. Fíjense, con la básica, que prácticamente todo su daño es con la básica. Dice que hace 70% de daño de burn a un enemigo y a dos enemigos aleatorios. Con un 80% de chance de infligir una capa de Undying Flame, que Undying Flame dice que al comienzo de cada turno, el que lo tiene recibe daño de Chelsea hasta 6 capas y es considerada como daño sobre tiempo. Pero es solo daño de ella, ¿verdad? No es que afecta el daño que le hacen los demás. Bueno, sube más el daño con todo esto. Dice en la segunda exclusiva, hace daño a todos los enemigos. Esta está buena porque la convierte en área. Puede ayudarnos para barrer olas en las ruinas, ¿verdad? Y también por cada capa de Undying Flame que tenga el enemigo, hace un daño adicional del 15% del ataque de Chelsea. Cada vez que Chelsea hace habilidades activas, persigue y ataca de manera aleatoria con esta habilidad una vez. Eso la hace que repita varias veces la básica, ¿no? Segunda habilidad, dice que hay un 80% de chance de infligir una capa de Undying Flame, que ya lo vimos. Esto es lo que hace que los ataques de ella hacen más daño a todos los enemigos por dos turnos. Después, invoca 5 flashes de fuego, cada uno hace 100% de daño de ataque a un solo enemigo y prioriza atacar diferentes enemigos. Aparentemente, si hay un solo enemigo, todos los 5 le caen a ese enemigo, lo cual sería muy bueno. Si es así, está brutal. O sea, por cada capa de Undying Flame que tenga el enemigo, hace un 15% de daño de burn adicional. Cuando hay 1, 2, 3, 4 o 4 aliados que tienen el tag de burn, excluyendo Chelsea, incrementa el daño que hace Pretty Flame, este daño, al boss, imagínense, hasta un 300% del daño original. Esto no lo vamos a poder probar porque no tenemos jefes aquí, pero el daño que hace Pretty Flame ignora Damage Immunity, el efecto de Damage Immunity, y es considerado como ataque básico. O sea que ese set que aumenta el ataque básico le puede venir muy bien a ella, ¿no? Después aquí con la tercera exclusiva, inflige 3 capas de Undying Flame en lugar de una, ok. Y el daño que hace es considerado como daño de detonación. Incrementa el daño adicional que hace cada capa de Undying Flame a un 35% del ataque de Chelsea. O sea que potente, ¿no? Pasiva. Dice, cuando Chelsea sobrevive, los enemigos que tienen un Undying Flame van a recibir 50% más de daño de burn de ella, ¿ok? Por cada capa de Undying Flame que tenga, incrementa el daño un 20%. Cuando un aliado con burn up hace daño de detonación, hay un 80% de chance de infligir una capa de Undying Flame por dos turnos, o sea, más todavía. ¿Y por qué está el tema de burn up? Porque me imagino que ella con la ulti, vamos a buscarlo aquí, le otorga a todos los aliados burn up 2 y por dos turnos y attack up 2 por dos turnos. El burn up 2 incrementa el daño de burn en 50%. O sea que ella definitivamente va a potenciar esas composiciones de burn definitivamente, ¿no? Después de lanzar a Blazing Flame, Chelsea limpia todos los debuffos de ella y actúa por un turno adicional y es inmune al veneno. Esto mucha gente pensó que iba a ser importante para el tema de la arena, pero la verdad es que ella no está muy buena ahí, como para hacerle un counter Anita, pero para hacerle counter Anita tenemos a Sun Wukong, así que ni se molesten en eso. Entonces bueno, pareciera que sí hace falta tenerle, la exclusiva 1 no es tan importante, pero la 2 y la 3 sí, entonces prácticamente nos obliga a tenerle todas sus exclusivas, ¿no? Vamos, bueno, ya vimos su kit. Definitivamente ella hace, o sea, debería hacer mucho daño a ella y también debería buffar composiciones de burn, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a darle. Mire, lo primero que yo voy a probar es dejarla a ella. Vamos a tratar de dejarla un buen rato para poderla comparar con Little Jack. Como que ella haga 10 veces, o sea, como que ella tome 10 turnos. O sea, 10 turnos, pero ojo, ella va a tomar un montón de turnos. Pero yo digo 10 turnos que la barra de turno de ella se replenee, o sea, se llene 10 veces y ella actúe. Ahí paramos, comparamos y vemos cuánto es su daño y después comparamos con el de Jack. Digo 10 porque para darle chance a Little Jack que se vaya cargando ahí sus calabazas y todas las cosas, los Candy Bomb y todo lo que tiene él, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a usar esto. Pero vamos a checar aquí rápidamente los atributos. A ella la tengo con 50k de ataque. Está con, bueno, 70 de Fe Hit, 200 de Mastery. Básicamente eso. ¿Okay? Y estos están, digamos, con la data normal que tengo yo de mis aliados. Está full. Vamos a compararlos de full a full, ¿verdad? Entonces le decimos que arranquemos con esto. Y vamos a estar pendientes. Lo vamos a dejar en auto. Y vamos a esperar que ella haga 10 veces aquí su ulti. Entonces fíjense, ahorita va a ser una. Ok, vamos a esperar que se vuelva a cargar otra vez. Y le vamos contando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y en todas las veces que atacó ahí, ¿no? Seis. Siete. Miren todo ese daño que está haciendo. Ocho. Nueve. Y 10, ¿ok? 10, 10 bambinazos. Entonces fíjense, 115 millones hizo con 10 intentos ella. Ahora vámonos, vamos a cambiar, vamos a meternos aquí en line up y vamos a decirle que vamos a usar esta setup. Apply. Entonces vamos a batallar, pero antes de vamos a editar atributo. Entonces vamos a sincronizar data. Todos estos personajes yo los tengo, así que los voy a poner como los tengo yo. Y claro, Jack va a tener una ventajita porque, bueno, tiene casi los 50 de ataque, pero tiene mucho más mastery, ¿ok? Pero lo voy a dejar así porque así lo tengo, ¿verdad? Entonces vámonos, vamos a empezar aquí y vamos a hacer la misma historia. Vamos a hacer que Jack haga 10 veces su. Tome 10 turnos, pa. Lleva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. $71 millones. Claro. Ella está haciendo más daño, pero hay que tomar en cuenta que Jack se tarda mucho más en potenciar todo su. O sea, en agarrar todo el tiempo para poder hacer su daño. Vamos a ver qué pasa si yo lo dejo, no sé, 5 turnos más, por decir algo. Lleva 11. 12. 13. 14,
15. Ahí lleva 15. Claro, ahí ya pasó a 135 millones. La supera a ella, pero tuvo que tomar 5 turnos más, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un comparativo donde los vamos a poner a ellos dos. Claro, va a tener una ventaja ella, porque ella tiene un poquito más de ataque que... Es más, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a... Que quiero revisar algo interesante. Porque ella en teoría va a potenciar lo que haga Jack, pero Jack también la va a potenciar a ella porque le va a meter más mastery, ¿verdad? Entonces vamos a meternos aquí en Line Up. Vamos a usar este. Pero vamos a hacer que este señor buffe primero a... O sea, que buffe más a Little Jack. O sea, le vamos a poner más ataque a él. Entonces vamos a darle batallar. Pero vamos a poner aquí en Line Up. Lo que vamos a hacer es, porque fíjense, ahorita... Ah, no. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a editar atributos, es la cosa. Ahorita, este señor lo vamos a sincronizar. Este también lo vamos a sincronizar. Este también. Y este también. Pero entonces él tiene 49,295. Entonces vamos a ponerle a ella 49. Ok. Ella tiene su mastery. Vamos a ponérselo en 200. No, claro, creo que se lo sube Jack, por supuesto, ¿verdad? Ella tiene su mastery en 200 y Jack tiene su mastery en 260, que es el mastery del normal. ¿Okay? Y vamos a decirle que vamos a arrancar con esta estadística. Vamos a confirmar y vamos a hacer algo. Lo vamos a dejar en automático y vamos a llevar primero a 10 turnos a ver qué pasa aquí. Que ella haga 10 turnos, no tanto el Jack sino ella. Vamos a ver. Lleva uno. Dos. Tres. Qué montón de daño. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Bueno, vean esto, gente. Ella hizo 135 millones y Little Jack 132. ¿Qué les puedo decir? Vamos a dejar esto rodar 5 más. Va a quedar medio larguito el video, pero creo que está interesante. Vamos a darle, seguimos más, 5 más. Probablemente ya va a estar por encima porque se va a cargar más su habilidad. 1. 2. 3. Cuatro. Cinco. Claro, después de 15 turnos, Jack, Little Jack hace más daño. Pero ojo, tomen en cuenta varias cosas aquí, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Uno es que Little Jack, Jack and Roll, está bufando o está haciendo que Little Jack tome más turnos, ¿verdad? Y le está aumentando también sus multiplicadores. Después tomen en cuenta que Little Jack
la está ayudando a ella porque le está subiendo el mastery. Pero también tome en cuenta que ella está ayudando a Little Jack porque le está poniendo Burn Up 2, o sea, lo está haciendo que haga 50% más de daño de Burn. Entonces, en conclusión, yo creo que está rota, me parece. Y creo que va a potenciar muchísimo las composiciones de Burn, definitivamente. Hace mucho, mucho daño. Lástima que no podamos probarla en jefe, pero creo, gente, creo que me voy a arriesgar y voy a tratar de buscar una copia de ella el viernes, o sea, mañana en las invocaciones, porque me parece que es un tremendo personaje que tiene muchísimo potencial y que aunque tengas a Little Jack, creo que va a ayudar muchísimo a otras cosas dentro del juego. Entonces, igual, ojalá la podamos sacar y hacerle pruebas en las ruinas y en jefes y tal, para ver su comportamiento ya en vivo, pero por estas pruebas se ve prometedor. Pero bueno, gente, eso sería todo lo que les quería traer por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.